Y ahora, Mario, ¿dónde me trajiste? Bueno, a ver lo que están haciendo estos chicos acá, que es restaurando el M60. El M60 Patton, que lo trajimos hace un par de años, que estaba en la escuela Lemos. Lo trajimos en el carretón, lo bajamos donde está el helicóptero. Y después había que emplazarlo acá. Para emplazarlo acá tenía que andar. Lo pusimos en marcha. Seguridad marcha atrás, se subió acá y ahora quedó. Le ponemos un par de baterías y arranca, pero no lo podemos mover acá porque son M60, son 60 toneladas por la M que los americanos identifican así los vehículos. El número es el peso del vehículo, Claro. completo, lleno con equipo, munición y demás. Ahora está pesando unas 50 más o menos, nos rompería todo el museo, no lo podemos mover. Pero si arranca, está en servicio. Y eso es único, ¿no? Este tanque. Allá por el 92, 93, los americanos lo trajeron para ver si le comprábamos a los tanques a ellos. Sí. No se concretó la compra y quedó en la escuela Lemos, allá en Campo de Mayo. Una noche del año 83, un profesor de enseñanzas prácticas que teníamos en la escuela, profesor Capazo, lo trajimos andando desde Sitefa, Constituyente General Paz, hasta Campo de Mayo. General Paz, Panamericana, Ruta 202. Lo que habrá sido, ¿no? Sí, fue algo lindo traerlo hasta ahí. Y bueno, después en carretón, hace un par de años, vino de la escuela Lemos acá. Hoy lo tenemos acá y ahora te voy a presentar a los chicos que lo están restaurando, que ellos son recreadores. Es un grupo de chicos que recrean uniformes históricos y quisieron venir y todo el mundo acá que venga a mimar a estos fierros, bienvenido. Miren lo que es esta máquina. Está tremendo, tremendo. Y acá podemos ver que hay unos chicos que están trabajando. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué están haciendo ahí? Estamos acá en proceso de reconstrucción y restauración del Patton, Del vehículo. del vehículo. Wow. Hoy arrancamos por el cañón, lo estuvimos rasqueteando unas buenas 2 horitas. Y ahora le estamos dando la capa de primer para después tener la pintura sobre una base estable y resistente. Este primer lo que hace es aislar el metal de la intemperie, digamos. Entonces primero ponemos la base de primer para que la pintura arraigue y termine de cerrar bien el metal para protegerlo del Wow. ambiente, ¿no? Ya que Queda está acá bueno. afuera, lo que hacemos es, primero para protegerlo, es pintar con esta capa de primer, que es una capa inicial para proteger el metal. Buenísimo. Che, ¿cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Santiago Parisi. Yo me llamo Alejandro Longobardi. Somos acá voluntarios, estamos restaurando todo lo que es el pabellón de blindados y dando una mano con lo que podemos todos los sábados. ¿Y qué son civiles? Sí, ¿Trabajan? Somos civiles. Somos civiles. Somos Somos civiles civiles apasionados a la apasionados por la historia historia, sí. y a nuestro patrimonio nacional que bueno, Exactamente. necesita nuestro cuidado y cariño. Claro. Y sí, viste, y encima acá Mario me dijo, acá el que quieren venir a mimar estos fierros son bienvenidos. ¿Sí? Me Exactamente. imagino que es un orgullo para ustedes, ¿no? Estar trabajando en algo como esto, ¿no? Y es un sueño de cualquiera. Imagínate que muchos de nosotros conocimos este museo desde chicos. Claro. Yo tengo 26 años y lo conozco desde que tengo 5 o 6 años. Y hoy estoy trabajando acá. Trabajando, o sea, estoy haciendo voluntariado. Sí. Pero. ¿Y sos de acá, de la zona? No, yo soy de Ballester, de Villa Ballester. Vengo hasta acá con él que me trae con el auto. Sí, yo Si soy de no, me Belgrano metí. R. Antes de encarar para acá, paso por su casa, lo recojo a la mañana y listo. Y vamos, venimos Qué para acá loco. los sábados, desde marzo que estamos acá restaurando el pabellón de blindados. Y nada, ahora cuando vayas adentro vas a ver Unas joyitas. algunas joyitas Buenísimo, que buenísimo. estuvimos terminando. Espectacular. O sea, yo fui uno de los primeros junto con otro personal que está acá adentro, Claudio, que lo vas a conocer, que fuimos los que entramos y se nota el cambio. Todas las horas de trabajo, días y días y días de venir. Buenísimo. Y es un orgullo para nosotros y también para ayudar al museo, porque esto es Exactamente. nuestro. O Esto es Olvídate. patrimonio histórico. Bien, Es de todos bien. los argentinos Sí. y merece tener el cuidado y el respeto que merece. Claro. Una pregunta, ¿qué edad tenés? 26 años. ¿Y vos? Yo 23. Y son, la verdad, realmente jóvenes y que tengan esa mentalidad de querer preservar el patrimonio y trabajar, involucrarse, meter mano, la Claro, verdad, es algo exactamente. Sí. para destacar porque hoy en día la juventud está en Pero otra. también depende cada uno. Hay gente que le Claro. gusta y otra gente que no. Pero está bueno mostrarlo para animar a otros Claro, exactamente. Sí, que vayan a museos a cuidar el patrimonio nacional. Hay un montón de Claro. museos en Argentina que están abandonados y
una mano nunca está mal. Y esto se trata de tomar la iniciativa. Acá no hay que esperar a que uno tenga la invitación de tal para venir a restaurar. Acá uno ve algo y ya tiene que tener el coraje y la voluntad de decir, mira, yo quiero dar una mano acá. Buenísimo. Hay que tomar la iniciativa siempre para que se demuestre que hay una voluntad legítima de ayudar, sin buenísimo. Esperar nada a cambio. Sí, ya, nosotros ya con estar acá... No, ya es suficiente. O sea, como claro. Dices, ya, nosotros acá no cobramos un sueldo, sí, acá sí. No nada, como mucho acá nos dan, comemos juntos con la claro. Unidad, pero todo lo que es economía es nuestro. O sea, no, claro, no, claro. Estar nosotros... acá ya es el suficiente pago. ¿Y cómo lo recibe la gente? ¿Lo recibe? Y la gente siempre muy interesada, la verdad, mostrando mucho apoyo y la verdad bastante... Hay algunos que han venido y nos han envidiado de sí. Poder estar acá y nosotros les dijimos... Tal cual, como yo. Claro, nosotros no, les hemos dicho siempre que cuando quieran dar una mano, siempre son bienvenidos. Yo creo que cuanto más gente uno trabaje, este lugar va a ser una vez más lindo, va a ser la joya que fue en su momento. Buenísimo, chicos. La verdad, los felicito. Me pone contento que lo estén haciendo y bueno, y venir a verlo son todo un placer. No. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir chusmeando ahí el salón de blindado. Sí. Miren lo que es esto. No, es increíble. Ojalá yo pudiera tener la posibilidad de trabajar en algo de eso. Y digo ojalá, pero ¿por qué no venir, no? Venir directamente, venir con mis pinceles, con alguna pintura en especial y venir a involucrarme un poquito. No sé, pintar una rueda, pintar un poquito ahí. La verdad que sí, es emocionante y la verdad que los felicitamos a los chicos por el trabajo que están haciendo. Y acá está un poquito informativo, ¿no? De qué era, ¿no? Mirá, de origen Estados Unidos. ¿Verdad? Espectacular. Bueno, ahora la parte más esperada. Estoy con las dos manos libres porque miren cómo se va moviendo lo que sería, ¿no? el cañón, el tanque o la torreta. Ahora vamos a ver si nos podemos subir. A ver, me dijeron que era todo una habitación ahí arriba. A ver, me subo por acá. Wow, no puedo creer que me estoy subiendo a este tanque de guerra. Wow. ¿Hacia arriba o hacia afuera? Hola. Estábamos pintando. ¿Hay gente ahí adentro? Sí. A ver, permiso, voy a pasar, ¿eh? ¡Wow! No. Estamos girando, ¿no? A ver. Ahí está, mirá. Mirá cómo gira. Este es el modo manual, en realidad. Imagínate que esto es todo eléctrico. A ver. Si tuviera todo el sistema prendido, yo podría girarlo solo con el volante. O sea que con esa manivela... Yo lo estoy girando en modo manual. ¿Y ahí qué tenemos? Como... Acá tengo lo que debería ser giro de la torreta, pero con el sistema eléctrico. Sí. O sea, si yo estuviera con el motor prendido, yo giro esto y giro la torreta sin tener que hacer la palanca. ¿Viste? ¿Cómo se va moviendo todo, che? ¿Y ahí está? Qué grande que es, loco, por acá entró. ¿Viste? Sí. ¿Y hay algo más para allá? ¿O ahí tenés que entrar por otro lado? Bueno, ahí puedes entrar por la puerta delantera, que es donde está saliendo de la hora. Acá la abrí yo, acá la abrí, así que... Ah, listo, ahora vamos. Pero bueno, te voy a mostrar un poco lo que es la torreta. Sí, a ver, contame. A ver. Bueno, acá tenemos las tres posiciones. La posición del comandante, que en este caso estaría protegido por una torreta con un arma de 50 milímetros, una Browning para los conocidos del tema. La cabina del artillero, que estaría sentado en esta posición, donde tiene el visor del arma, miras ópticas y sus visores para poder salir, o sea, para saber qué pasa alrededor del vehículo. Obviamente, como os dije, el vehículo no está prendido, entonces tengo que mover la torreta con la manualidad. En el caso donde estás justamente grabando, es sí. La posición del cargador, que acá adentro tendría las vainas listas para ser disparadas por el arma. Claro, obviamente, las sacaba de acá y las ponía acá. Claro, esto sostiene las vainas para que no se muevan. Entonces, esto se impulsa, sale la vaina, se retira, ingresa el arma,
se coloca seguro y el arma percuta. ¡Al frente, tanque! ¡Listo! ¡Listo! ¡Comunique, listo! ¡Apunta, mamito! ¡Apunta, fuera! ¡Uno, cielo, cielo, cielo! Obviamente esto retrocede, cae la vaina servida y se repite el proceso. Este es un cañón de 105 milímetros, si mal no le erro. No es la gran cosa, pero como se ve, tiene mucho espacio. Y en este lugar tiene el asiento para que el comandante pueda acceder al arma y poder salir también del vehículo. Por eso todo se puede retroceder. Oh, no puedo creer. Es grandísimo. Es gigantesco. ¿Y qué tipo de calibre me habías dicho que es? Esto es 105 milímetros, si mal no le erro. Tiene munición tanto perforante como de alto explosivo y flecha, que es una munición que perfora el blindaje del vehículo, pero en vez de estallar, entra una, para decirlo, una flecha que puede matar tanto al tripulante o detonar las municiones del vehículo. Para así decirlo, es como si se atravesara metal fundido. Ingresa la bala, perfora, puede matar a los tripulantes dentro del vehículo. O el caso de impactar la cabina de municiones, reventar el vehículo. Che, te hago una pregunta. ¿Y vos cómo, siendo civil, sabés todas estas cosas? Y muchas cosas por gusto a la historia. Películas, series, videojuegos que me han atrapado en el conocimiento del mundo militar. Y después con videos en History Channel, videos instructivos que te van explicando todo esto. Y bueno, también mis compañeros me han guiado en el conocimiento del arsenal y vehículos. Hay cosas que obviamente uno todavía tiene que aprender, sí. Pero uno va buscando internet, ve videos en YouTube, hay soldados en incluso Estados Unidos que muestran los vehículos por dentro, explican cómo funcionan. Es cuestión de tiempo, sentarse a leerlo, investigarlo, ver videos, anotarlo también, claro. Datos importantes. Y después, bueno, seguir investigando. Buenísimo, buenísimo. ¿Y ahora cuál sería el paso siguiente? ¿Es pintarlo por fuera? Pintarlo por fuera. Por dentro del vehículo, en este caso, este sí se podría pintar, porque gracias a Dios los años lo han mantenido en muy buen estado. Como se puede ver, está también un poco sucio, pero nada que no se pueda limpiar. Este está en buen estado, este todavía funciona. Como dijo el sargento Nash, este vehículo funciona. Los vehículos Sherman que tenemos estacionados dentro del galpón son más complejos de trabajar por dentro, por todo el óxido, el material suelto. Entonces es más peligroso trabajarlo dentro del vehículo. Entonces, como no, ya no funcionan esos vehículos, directamente se decidió pintarlos por fuera. Por dentro se van a mantener así. Che, y miren, estoy parado y hay espacio. Hay mucho. Hay espacio como para dos personas, uno por ahí. Por lo menos dos, acá dentro de este vehículo pueden entrar entre 4 o 5 personas tranquilamente. Wow. Este tema que los estadounidenses tomaron mucho su doctrina de tener la comodidad del tripulante y que el vehículo sea potente. Entonces, es gigante este. Es muy gigante, es muy blindado y su tripulación tiene la comodidad de poderse mover sin tener que estar chocándose con todo el material. Wow. Incluso dentro de los Sherman pasa todo lo contrario. Es muy compacto y la movilidad es compleja. Acá dentro del vehículo, ¿no? Hola. Te casas el conductor. Ahí ahora vamos a pasar por ahí. Acá estoy en la cabina del conductor. Acá llevaba la dirección del vehículo y el movimiento. Bueno, creo que me falta la parte del conductor, ¿no? Claro. Bueno, se aleje mucho que fue que girar esto, ¿eh? A ver qué anda. A ver, bro, con esto lo más cerca de ahí porque no, es súper incómodo. Y acá que están los pedales. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, todo esto es bastante sencillo, sí. Pero un poquito más difícil que un auto. Yo la verdad que veo muchos botones, no entiendo nada. ¿Qué dice starter? Sí. ¿Viste ese? Este. ¿Cuál? A ver. Este es el arranque. Con eso arrancas el vehículo. Después con esto, nivel de la transmisión, el nivel del combustible. Este es el volante, que gira en diagonal.
Qué zarpado. A tu derecha tenés la palanca de cambio. Esta es tu palanca de cambio. Ese de ahí abajo es el embriague. ¿Este? Sí, el embriague. En este caso sería yo. Sí. A tu derecha tenés cantín, tenés unos avisos, ¿viste? Sí. Ese lugar donde dice cantín es para colgar una cantimplora que podía llevar el conductor para no deshidratarse. Levantaba calor, ¿no? Levantaba un calor increíble. Okay. Pues acá para poner munición. Y girabas el dador para poder disparar. Bueno, esto es un seguro de la compuerta. Que si te fijas, traba. Ahí. Sí, cierra y traba, ¿no? Y con esto, con esta manija, vos lo que hacías es cerrar. ¡Ah, mirá, qué bueno! Lo pateaban. Todo re pesado, sí. Fijá, está ahí, ahí está ahí. ¡Wow, mío, re pesado! Obviamente, cuando esto estaba en sus mejores épocas, todo esto estaba engrasado, ¿viste? Claro. Que sea que organiza mucho más fácil. Sí. Esto es un regulador de altura, porque este asiento se puede subir y bajar. Hasta acá arriba puedes poner claro, el asiento. O sea, para que vos quedes del lado de afuera mirando, claro, ¿no? Para que te sientes y quedes del lado de afuera. Esto, lo que la función que cumplían estas cosas era más que nada proteger al conductor. ¿Ves que tiene como unas alfombras? Sí, para que no se la dé, ¿no? Unos almohadones para que no se la dé mientras el vehículo está en movimiento. ¿Y para mirar, cómo miró? Y para mirar, tenés acá tres. Tres compuertas, una, dos, tres. Acá van periscopios. Y acá arriba también tenés otra tercera, una cuarta, que también acaba un periscopio principal. Entonces, mediante los periscopios el conductor podía ver a los distintos ángulos que les permitía el vehículo. Y cuando subía la altura del asiento, podía directamente asomarse, como estás asomado vos ahí, y ahí quedaba, digamos, la vista. Y curiosamente, en este vehículo, cuando la torreta está torcida para ese lado, sí, podés abrir y entrar. Ah, mira. Cuando el vehículo está con el cañón mirando derecho, no podés estar afuera de la cabina del conductor, claro, por su nivel de... Claro, de... no podés abrir la puerta, no podés salir. Claro. O sea, podés abrir la puerta porque es corrediza, pero no podés salir. Qué loco, che. No, está genial. Qué privilegio, ¿no? Trabajar en esto, ¿no? Sí. La verdad que sí, está bueno, está bueno. Pero como nosotros pudimos, cualquiera también. Sí, ¿no? Ya te digo. Está, o sea, abierto a que todos puedan, claro, hacer y ayudar. Cuantas más manos seamos, mejor. Buenísimo, buenísimo. Y ahora voy a hacer la bajada, ¿cómo era? Con el tipo tobogán. Tobogán. Con el chasis.